Estamos con Verónica Lichter, bueno, jefa de ANSES de Villa La Angostura. Sí. Bueno, Verónica, contanos un poquito de qué se trata este tema de los mensajes, podríamos decir truchos, ¿no? Sí, bueno, para llevar tranquilidad a toda aquella población que está cobrando una pensión por invalidez. No es verdad que haya que empadronarse en ANSES. Nadie les está pidiendo que se reempadronen, ni que vengan a ANSES, ni nada. Sabemos que ha salido un audio por WhatsApp y algunos en Facebook diciendo que aquellos que no se presenten van a perder la pensión y que si la pierden no se la dan más. Todo esto es falso. No hay que empadronarse. Lo único que le vamos a pedir es que se fijen en su recibo de pensión cuando la van a cobrar todos los meses. Si hay algún mensaje para ellos, aparece ahí. Muchas veces aparece haga supervivencia, porque por lo general no... ¿Qué es esto de la supervivencia? Y que están vivos, o sea, por ejemplo, a los jubilados muchas veces se le pide que hagan una supervivencia. Puede ser que en una pensión por invalidez de una persona mayor le pidan la supervivencia, pero aparece en el recibo, por favor, de su supervivencia. Entonces va a la Oficina de Desarrollo Social, no a ANSES, y ahí hará el trámite de supervivencia. Pero ¿cómo? Si no aparece en el recibo, que se quede tranquilo, no tiene que hacer nada. ¿Cómo es la forma que tiene ANSES para comunicarse con sus beneficiarios? Con todos los beneficiarios nosotros tenemos o mensaje de texto en el celular o mail. Nosotros nunca pedimos por teléfono ni datos ni decimos nada. Que también... Este es otro tema. Han habido jubilados, sobre todo en la zona del Valle, que recibieron mensajes de abogados que les decían que tenían un retroactivo a cobrar y que, por favor, les pedían cierta información. Eso es mentira. ANSES se comunica vía mensaje de texto en los celulares o vía email. Y si no, a través de la oficina, aquellas personas, sobre todo de la zona rural, que no tienen ninguna de las dos cosas, nos vamos personalmente. Yo en muchos casos entrego resoluciones en mano porque no tienen estos dos, digamos, canales comunes, que son el mensajito de texto o el mail. Estamos hablando de un nuevo modus operandi, podría decirse, de la gente que obviamente quiere defraudar a cierta gente beneficiaria de ANSES, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, hace 3 meses la Casa Central detectó irregularidades fundamentalmente en Santiago del Estero y en Mar del Plata. Y hay 28 empleados de ANSES presos. Acá en Villa La Angostura, ¿qué casos hemos tenido así de algún intento de malversación, podríamos decir? No hemos, gracias a Dios, en Angostura, pero me gustaría que estén atentos, porque agarran regiones. Empezaron por el norte, bajaron a Capital, ahora muchos en el Valle, toda la zona, inclusive en la zona Cutralcó, la zona centro, digamos, ¿no? De nuestra provincia y de Río Negro. Hubo en Chipoleti, en la zona de Sierra Grande. En Angostura, hasta ahora no hemos tenido a nadie que nos haya preguntado. La verdad es que está bueno que sepan que ANSES jamás le va a pedir por teléfono ni datos de cuenta, ni datos de DNI, ni ninguno de sus datos. Si es personal de ANSES, esos datos ya los tienen, no se los tienen que pedir. En caso de, bueno, de alguna cosa media extraña, el beneficiario, ¿cómo se puede comunicar con ustedes y obviamente la dirección? Lo ideal es llamar al 130 de cualquier teléfono, sea celular o fijo, marca 130 y no marca nada más y ahí lo va a atender ANSES. Ahí dicen, mire, tengo una duda, ahí le van a aclarar todo. Es el y si no, la oficina de 8 a 14 en los Notros 182 o nuestro teléfono fijo es el 4494522. Con eso nos llaman y nosotros los dejamos tranquilos. O sea, tranquilidad a aquellas personas que estén cobrando una pensión por discapacidad.
No hay que hacer nada, no están en peligro, no hay que hacer nada. Lo único que tienen, cualquier mensaje va a aparecer en su recibo. Si en el recibo no dice nada, ya está.